Queridos amigos, el tiempo es oro, muy buenas noches. Reciban, como siempre, el más cordial de los saludos al disponernos de nuevo a realizar una emisión llena de emociones y de millones. Ya ven ustedes que los millones no escasean últimamente. Aquí a mi izquierda hay una magnífica cantidad, concretamente 2.258.200 pesetas, que es lo que lleva ganado hasta el momento un concursante que seguramente ustedes conocen. Un caballero que nos visita desde Barcelona y que ha ganado eso, más de 2,125,000. Y a ver hasta dónde llega en la noche de hoy, puesto que este es su último martes de participación en El Tiempo es Oro. Esta noche va a rematar la faena. Y para que pueda empezar a hacer ese remate inmediatamente, vamos a recibirle de nuevo, porque aquí está don Francisco, que llega de Barcelona. Un aplauso para él. Gracias. Don Francisco Gómez Beltrán, que ya ha quedado claro, viene de Barcelona y es un auténtico súper concursante, porque en la noche de hoy va a adquirir él y sus ayudantes la calidad de súper concursante y súper ayudantes. Ya sabes que eso se consigue en el tercer martes, y este es tu tercer martes. Bueno, no habrá posibilidad de volver, pero como... en fin, ocasión habla de hablar y de comentar cositas, al menos someramente. Yo quisiera darte inmediatamente la oportunidad de ganar una serie de dinero para, de este modo, empezar a animar el marcador esta noche. ¿Te parece? Muy bien. Pues este, señoras y señores, es el juego del sí y del no. Ya saben que el juego del sí y del no es una cosa muy sencilla y que nos sirve para entrar en ambiente. Yo iré haciendo una serie de aseveraciones y lo que Francisco tiene que hacer sencillamente es decir si sí o si no. Eso sí, teniendo en cuenta que son 7 los síes y 7 los noes. Y en el momento en que haya agotado cualquiera de las dos posibilidades, ha de remitirse para contestar inmediatamente a la posibilidad sobrante. Si ha agotado los síes, tendrá que contestar no. Y si ha agotado los noes, tendrá que contestar sí. Ya lo saben, ¿verdad? ¿Vamos allá, Francisco? Vamos. Pues adelante con el juego del sí y del no. Primera cuestión, don Francisco. El Danubio desemboca en el Mar Negro. Sí. Correcto. Segunda, Juana de Arco murió a la edad de 19 años. Sí. Correcto. Tercera, Paganini, además de tocar el violín, tocaba la guitarra. No. Pues sí tocaba la guitarra, lo siento. Cuarta cuestión, Salvador Dalí nació en Cadaqués. No. No, claro que no, nació en Figueras, correcto. Quinta cuestión, Arabia Saudí tiene 2 ríos. No. No. Correcto, no tiene ninguno. Muy bien. Sexta cuestión, el nombre propio del Che Guevara era Enrique. No. Correcto, era Ernesto. Muy bien. Séptima cuestión, la velocidad de la luz es de 100.000 kilómetros por segundo. No. Que va, ¿sabes cuánto es? 300.000. Muy bien, correcto. Octava, la raíz cúbica de 27 es 3. Desde luego. Bueno, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Correcto. Novena cuestión, el verdadero nombre de Marilyn Monroe era Norman Jean Baker. Sí. Claro que sí, muy bien. Décima cuestión, las vacas tienen 2 mamas. Sí. Pues no es correcto, tienen 4. ¿Ah? Décimo primera, un uxoricida es el que mata a su esposa. Desde luego, sí, sí. Correcto. Décimo segunda cuestión, los huevos de cocodrilo son de color marrón. Pues no. No, claro que no, si son blancos. Muy bien. Décimo tercera cuestión, Carlomagno era hijo de Pepino el Breve. Sí. Claro que sí, correcto. Muy bien, se agotaron las posibilidades del sí y, por lo tanto, a esta cuestión que queda has de contestar forzosamente que no. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Sería terrible, ¿no?, que tú supieras que es todo lo contrario. Pero me tienes que decir que no, acuérdate. De acuerdo. Los onubenses son de Orense. No. Claro que no, son de Huelva. De Huelva. Muy bien, correcto. Ha habido suerte en esta última cuestión. Yo creo que Francisco ha empezado con el pie que le corresponde, es decir, un buen pie a caminar por la edición presente del Tiempo es Oro. Y bueno, el balance. Ha llegado el momento del balance. ¿Cuánto habrá conseguido en esta prueba don Francisco Gómez Beltrán de Barcelona? Ahí está, 60.000 pesetas. 60.000 pesetas que van a pasar de este marcador parcial que está a su izquierda a estar donde debe estar, es decir, aquí, a mi izquierda. 60.000 pesetas y primer aplauso de reconocimiento para nuestro concursante. Bueno, yo creo que después de esta toma de contacto y de este precalentamiento ha llegado el momento de preguntarle a Francisco si se le ha pasado ya la especie de angustia con que acabó el programa del martes anterior, porque realmente te vimos algo preocupado, Francisco. Sí, sí. Bueno, quiero decir que era una cuestión de orgullo, ¿eh? Sobre todo es que desde el principio del programa quería pasar los tres. Entonces, pues, cuando vi que íbamos peor que el otro día, ¿no? Pues... y que había que dejarlo todo para superpreguntas, pues me angustié. Y eso, pues, perjudica siempre el trabajo. Claro. Bueno, esta noche lo tienes más totalmente dominado, ¿no? Relajado total. Eso nos gusta, Francisco. Nos gusta que nuestro concursante haya cogido confianza. Claro, a fuerza de participar en el tiempo solo se va cogiendo confianza. A ver cómo andan de lo mismo los ayudantes de Francisco, es decir, Francisco Javier Guerri, nuestro médico forense, estomatólogo, dentista, y doña Margarita Candón, que como ya saben ustedes es licenciada en románicas. Vamos a recibirles con un aplauso a los dos. Muy buenas noches. Margarita y Francisco Javier. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Muy bien, muy satisfecha de haber estado con vosotros este tiempo. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos encantados de haber tenido unos concursantes como vosotros, porque don Francisco Javier Guerri también ha puesto su granito de arena, ¿verdad que sí? Poco ha sido, pero vamos, hemos hecho lo que hemos podido. Creo que por Zaragoza tienes fans un tanto especiales, ¿no? Que te contemplan martes a martes. ¿Estoy bien informado? Muy bien informado, como es propio en ti. Por lo menos tengo una gran fan. Ajá. Y con esa me basta. Muy bien. Pues espero que la gestión de esta noche sea tan propicia como la de los martes anteriores y que a ver si estos 2.258.200 más 60.000 que ya ha ganado Francisco se convierten en una cifra exagerada. A ver si es cierto. Lo va a ser. ¿De acuerdo? Pues que, como siempre, vuestra estancia sea feliz en nuestro programa. Hasta ahora mismo, Francisco Javier Guerri y Margarita Candón, los ayudantes de Francisco. Vamos, pues, a pasar al primer espacio de preguntas y respuestas de nuestro programa, que, como ustedes saben, hace referencia a la grandeza de una juventud, concretamente la del concursante. ¿Qué grande es ser joven? ¿Qué grande es ser joven? Ya lo saben, son preguntas referidas a una década concreta, esa, la de la juventud del concursante, sus 15 y 25 años, ¡ay, señor! 1966 y 1975 delimitan, en el caso de Francisco Gómez, esa juventud dorada. Una serie de preguntas van a hacer que él pueda recordar acontecimientos y nosotros con él. Vamos a hacerlo inmediatamente. ¿A punto, pues, don Francisco? A punto. Esta será la primera pregunta. ¿Qué impuesto empezó a aplicarse en el Reino Unido el 1 de abril del 73? El IVA. Correcto. El 3 de septiembre de 1969, a Vietnam del Norte se le murió su presidente. Era... Ho Chi Minh. Correcto. El 12 de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial pasa a ser un país independiente. ¿Quién firma en nombre de España el acta de transmisión de poderes? ¿López Rodó? No. ¿Fraga? Sí, correcto. En 1972 se proclamó la independencia de un nuevo estado asiático, Bangladesh, de 50 millones de habitantes. ¿Cuál es la capital del nuevo estado? Dhaka. Correcto. Sadat y Gaddafi se entrevistaron el 29 de agosto de 1973. ¿Qué ocurrió al término de la reunión, políticamente hablando? Sí, bueno, la disolución del proyecto de fusión de estados. Entre Egipto y Libia. Correcto, claro, correcto. En 1968 los espectadores de televisión españoles se divertían con los seriales Misión Imposible, Manix, Los Invasores, pero también seguían masivamente un popular concurso presentado por Joaquín Prat. ¿Cuál? Un millón para el mejor. Correcto. El 24 de agosto de 1975 se dictó sentencia contra los militares griegos que encabezaron el golpe de Estado del 67. ¿Qué condenas recibieron los exgenerales Papadopoulos, Patacos y Macaresos? Prisión perpetua. Correcto, porque primero fueron condenados a muerte y... pero sí, el resultado fue ese. Correcto. El 14 de marzo de 1974 contrajo matrimonio otra de las nietas del jefe del Estado, Mariola Martínez Bordiu. ¿Con quién? Con Rafael Ardit. Correcto. ¿A quién se responsabilizó del choque en pleno vuelo de un DC-9 de Iberia y un Convair de Espantax el 5 de marzo del 73 cerca de Nantes con un saldo de 71 muertos? Sí, a Espantax no. No. A Iberia. Tampoco. No, perdón, a los controladores. A los controladores franceses, correcto. El cardenal Francis Joseph Spellman falleció en 1967. ¿De qué ciudad era arzobispo? De Nueva York. Correcto. ¿En qué concreto lugar se firmó el acuerdo de alto el fuego entre israelíes y egipcios el 11 de noviembre de 1973? En la carretera Suez-El Cairo. Correcto. En 1970, al ser proclamado Salvador Allende candidato a la presidencia de Chile por el Partido Socialista, se retira para apoyarle el candidato comunista. ¿Quién era? El poeta Pablo Neruda. Correcto. Juegos Olímpicos de Invierno 1968 en Grenoble. Un francés gana medalla de oro en descenso, slalom especial y slalom gigante. ¿Su nombre? No lo sé. Vaya por Dios. Pues no, no lo sé. Nos ha sorprendido. Jean-Claude Killy. En 1972 comienza a prestar servicio en Madrid una nueva unidad especial de la Policía Municipal. ¿Cuál? No sé. La femenina. ¿Quién fue nombrado primado de España el 1 de febrero del 69? Sí, Vicente Tarancón. ¿Perdón? El cardenal Tarancón. El cardenal Tarancón, que se llamaba Enrique, ¿verdad? Correcto. Enrique Vicente y Tarancón se llamaba. Correcto. Un emigrante húngaro, László Tón, que padecía perturbaciones mentales, atacó a martillazos en 1972 una célebre estatua. ¿Cuál? Sí, la estatua de Miguel Ángel. Correcto. Laqueta. Muy bien. Formó durante años pareja con Lola Flores y se mató en accidente de coche el 24 de febrero del 73. Sí. ¿De quién se trataba? Manolo Caracol. Correcto. En 1972 sentencia en el proceso del año en los Estados Unidos contra Ángela Davis, del movimiento negro, acusada de complicidad en asesinato. ¿Cuál es la sentencia? La absolución. Correcto. Se celebra en Japón la Exposición Universal Expo 70, que visitan casi 65 millones de personas. ¿En qué ciudad? Sí, Osaka. Correcto. En mayo de 1973 expuso joyas diseñadas por él en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. ¿Su nombre es? ¿Paco Rabán? No. ¿Picasso? Tampoco. No, Picasso no. ¿Tapias? No. No sé. Dalí, Salvador Dalí. Doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo Maura fue condenada el 67 por el Tribunal de Orden Público a un año de prisión y una multa de 10.000 pesetas por manifestarse ilegalmente. ¿De qué aristócrata se trataba? De la duquesa de Medina Sidonia. Correcto. Termina en 1970 el proceso de la talidomida contra los fabricantes del medicamento que produjo malformaciones en los recién nacidos. Duró 183 sesiones y acabó en sobreseimiento. ¿En qué nación se celebró el juicio? Sí, supongo que en la República Federal Alemana. Ni más ni menos, correcto. El 25 de octubre de 1971 las La Asamblea General de la ONU aprueba el ingreso de una nación en la organización y al mismo tiempo excluye a otra. ¿Cuál es la entrante y cuál la saliente? China-Taiwán. Correcto. A causa de un accidente en 1968, el líder portugués Oliveira Salazar pierde sus facultades físicas. ¿Quién le sustituye en la presidencia del gobierno? Marcelo Caetano. Correcto. El 8 de enero de 1971, los tupamaros secuestraron a un embajador. ¿Dónde ocurrió el hecho y qué nacionalidad tenía el secuestrado? Uruguay británica. Correcto. El expresidente Lyndon B. Johnson murió en Nueva York el 22 de enero del 73 a los 65 años de edad. En las reseñas necrológicas se destacó la profesión del padre de Johnson. ¿Cuál había sido? ¿Médico? No. ¿Juez? Tampoco. ¿Granjero? Sí, correcto. El presidente de Haití, conocido como Papá Doc, pasó al mundo de los espíritus, a los que, por cierto, ya trataba en las ceremonias de vudú, en 1971. ¿Cuál era su nombre verdadero? François Duvalier. Correcto. El libro de Dominique Lapierre y Larry Collins, titulado O llevarás luto por mí, fue secuestrado en la España del 71. ¿Sobre quién trataba el libro? Manuel Benítez, el cordobés. Correcto. En mayo de 1970, el Juzgado Especial de Delitos Monetarios dicta sentencia en el caso Matesa. Juan Vilarreyes es condenado a una multa de más de 1.600 millones de pesetas y a una pena de cárcel. ¿Cuántos años de cárcel? No sé. ¿6? No. ¿7? No. ¿5? No. ¿4? No. ¿8? No. ¡3! Por poco. Con motivo del Congreso Eucarístico Internacional que se celebra en Bogotá en 1968, Paulo VI es el primer papa que viaja a Hispanoamérica. ¿Quién es el presidente colombiano que le recibe? Gerard Restrepo. Ni más ni menos, correcto. Tras 4 meses de suspensión gubernativa, el 2 de noviembre de 1971... Bueno, ahí nos quedamos en el 2 de noviembre de 1971, después de haber comprobado una vez más que Francisco es una máquina de contestar preguntas. Francamente, sí. Bueno, pues ahí está el resultado de esta estupenda gestión que él ha hecho. 22.000 y 22.000 pesetas son 44.000 pesetas más que no vamos a tardar ni un instante en subir al marcador definitivo para que la cifra sea de 104.000 pesetas y poderle brindar de nuevo este aplauso. Y con muchísimo gusto. Muy bien, Francisco. Por cierto, mi querido amigo, hay que aclarar el nombre del cardenal Tarancón, que tú y yo teníamos razón, los dos, ¿no? Sí, los dos, sí. Muy bien. Queda aclarado eso y yo quería comentarte algo al respecto de una respuesta tuya, porque cuando te hemos preguntado la profesión del padre de Johnson, has dicho médico, has dicho... Sí. Y al final te has ido por granjero, que me parece que es una profesión que tú crees que abunda mucho. Cuéntame algo. No. Al ser el oriundo... Estaba jugando a ser psicólogo ahora, ¿eh? No, pero al ser oriundo de Texas he pensado que... Sí, he recordado que, bueno, no era un niño bien, así que era posible que fuera granjero. Claro, incluso en su niñez conoció la pobreza. La pobreza, sí. Muy bien, ya ven ustedes que Francisco contesta a las preguntas no solamente con conocimiento, sino con una capacidad de análisis digna de todo encomio. Francisco, realmente nos tienes asombrados y además estamos encantados de poner a tu disposición ahora mismo y a la disposición de tus ayudantes un nuevo espacio, un espacio en el cual pues podemos recoger una cantidad de dinero que subir al marcador otra vez. Se trata de Almas Gemelas. Almas Gemelas es un inocuo y productivo juego en el cual se trata simplemente pues de dilucidar si lo que yo digo se refiere a una o a otra persona. Jugamos pues con dos posibilidades. La posibilidad de esta noche se refiere a Hernán Cortés y Francisco Pizarro, los dos conquistadores españoles protagonistas de tantas hazañas que hoy van a ser recordados brevemente a través de una serie de afirmaciones que yo iré haciendo y que Margarita y Francisco Javier deben decidir a cuál de los dos corresponde. Les diré 6 a cada uno, pero habrá una última que tendrá 3 posibilidades. Puede ser Hernán Cortés, Francisco Pizarro, los dos o ninguno, y esa corresponderá al concursante, a Francisco, y tendrá el doble de valor, es decir, 20.000 pesetas. Las contestaciones de Margarita y de Francisco Javier tendrán un valor de 10.000. ¿Está claro? Vamos a jugar a Almas Gemelas con Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Atención, Margarita. Su madre se llamaba Catalina. ¿La madre de quién? Hernán Cortés. Correcto, muy bien. Francisco Javier, ¿quién de los dos nació en 1475? Hernán Cortés. Lo siento, era Francisco Pizarro. Volvemos a Margarita. Luchó en Italia con el gran capitán. ¿Quién hizo eso? Hernán Cortés. Correcto, muy bien. Francisco Javier, se casó con doña Catalina de Marcaida. Hernán Cortés. Correcto, fantástico, Margarita. Hernán Cortés o Francisco Pizarro, el 22 de mayo de 1519 fundó Veracruz. Hernán Cortés. Muy bien, correcto. Francisco Javier, ¿quién era hijo ilegítimo del capitán Gonzalo? Pizarro. Muy bien, estupendo. Margarita, ¿quién hizo hundir sus naves para imposibilitar la retirada? Hernán Cortés. Fantástico, correcto. Don Francisco Javier, el 30 de junio de 1520 pasó una noche triste. ¿Quién pasó una noche triste? Hernán Cortés. Correcto, fantástico. Margarita, una india bautizada con el nombre de Marina fue su fiel amante. ¿Amante de quién? De Hernán Cortés. ¡Correcto! Francisco Javier, ¿quién hizo ejecutar a su amigo Diego de Almagro? Pizarro. Francisco Pizarro, correcto. Margarita, ¿quién murió acuchillado a manos de Juan de Rada? Pizarro. ¡Correcto! Y por último, para Francisco Javier, qué bien lo estáis haciendo, ¿eh? Una de las expediciones que promovió descubrió el río Amazonas. ¿Quién promovió esa expedición? Pizarro. Correcto, en efecto fue Pizarro. Yo creo que mejor hubiera sido ya una exageración. Han conseguido 60.000 pesetas y 50.000, pero aún nos queda una cuestión más. En el momento en que esas cantidades se hayan fundido en una, veremos si hay razón para ofrecer 20.000 pesetas más, que son, ahí tenemos las 110.000, que son las pesetas que puede ganar ahora mismo Francisco si contesta correctamente a lo que yo le voy a decir ahora. Es decir, si adivina si fue Pizarro, si fue Hernán Cortés, si fueron los dos o si no fue ninguno. Don Francisco, ¿a punto para rematar la jugada? ¿A quién nos podemos referir, Francisco, si decimos que no sabía leer ni escribir? A Pizarro. ¿Estás seguro? Sí, sí. Hernán Cortés fue a la Universidad de Salamanca. Ah, entonces hay muchas posibilidades de que supiera leer y escribir. Bastantes. Muy bien, pues sí, era Pizarro. Pizarro ciertamente no sabía leer ni escribir, y esta circunstancia, ¿cómo lo iba a pensar Pizarro?, le ha valido 20.000 pesetas a Francisco. Bueno, pues ahí están, 20.000 pesetas más y un total más que excelente para esta prueba, que ya ha quedado claro que puede producir muchísimo dinero. Ahí está el dinero que ha producido esta noche, 130.000 pesetas, una cantidad que, como es su obligación, se va a reunir con las 104.000, creo, sí, 104.000 que están aquí, más las correspondientes de ahora, 234.000 pesetas. Continuamos aplaudiendo, naturalmente. Felicidades a Francisco Javier y a Margarita. Y ahora mismo vamos a entrar en el momento en el que Francisco va a hacer de nuevo gala de sus conocimientos en torno a su tema, en torno a la política internacional del último año. Como digo, su tema. El tema elegido por Francisco en la noche de hoy y también en las dos noches anteriores, ya ha quedado claro que es un tema harto difícil porque tiene muchísimas posibilidades y muchísimos matices, pero como Francisco no conoce el descanso, como Francisco es un empedernido lector de periódicos, y así nos lo ha confesado, pues prácticamente conoce todo lo que ha ocurrido en el último año en torno a la política internacional. Y si ustedes no se lo creen, presten atención porque ahora mismo Francisco nos lo va a demostrar. Atención, don Francisco, ¿preparado? Preparado. Primera pregunta. El día 19 de mayo, una noticia alarmante sobre la fabricación de armas nucleares fue filtrada por el Pentágono norteamericano. ¿Cuál? Una posible explosión de una fábrica soviética de armamento nuclear. Correcto, en Paulogrado. Argelia y Marruecos han roto el silencio diplomático que les enfrentaba por el contencioso del Sáhara Occidental. Pero ¿dónde tienen los guerrilleros del Frente Polisario sus campamentos? En Argelia, en la localidad fronteriza de Tinduf. Ni más ni menos, correcto. En Dinamarca se celebraron elecciones legislativas anticipadas. ¿Cuántos escaños se renovaron? Todos, 179. Correcto. ¿Quién es el actual presidente del Parlamento Europeo? Un conservador, Sir Henry Plum. Correcto. ¿Cuántos países integran la OPEP y dónde tiene la sede esta organización de países exportadores de petróleo? 13, Viena. Correcto. William Casey murió el año pasado, pero ¿qué cargo desempeñaba en la administración norteamericana? La Agencia Central de Inteligencia, CIA. Era el director. Correcto. ¿Quién es el líder del partido irlandés Fianna Fáil? Charles Haughey. Correcto. Lord Carrington abandonará la Secretaría General de la OTAN este año. ¿Quién es su sucesor? El actual ministro de Defensa alemán, Manfred Werner. Correcto. ¿Qué militar portugués fue juzgado y condenado en Lisboa el 20 de mayo del año pasado por subversión? Sí, sí. Uno de los del 25 de abril, Otelo Saraiva de Carvalho. Correcto. ¿A quién presentan como candidato el partido gubernamental mexicano PRI en las próximas elecciones presidenciales? Al ministro de Planificación, Carlos Salinas de Gortari. Correcto. Otro barco petrolero español simultáneamente al ataque del Barcelona había de cargar crudo en una terminal petrolífera del Golfo Pérsico. ¿Cuál era su nombre? ¿El nombre del barco? Sí, sí, el nombre del barco, sí. Lo sé, pero no me acuerdo. ¿Cartagena? No. ¿Cartagón? Aragón, Aragón. ¿Quién protagonizó el año pasado el golpe de Estado en las Islas Fiji? El coronel Rabuca. Correcto. El 12 de marzo de 1938 el Tercer Reich se anexionó a Austria. Este año Austria conmemoró los 50 años del suceso, pero ¿cómo se conoce esta anexión en alemán? Por la palabra alemana que significa unión, Anschluss. Correcto. ¿Qué resolución de la ONU es la que obliga a Israel a abandonar la ocupación de Gaza y Cisjordania? Hay dos, 242 y 332. Correcto, correcto. ¿Cuántos años cumplió en marzo de este año el rey de Tailandia? 50. ¿No? 60. Sí, correcto. A las fiestas del aniversario del rey Tai asistió una importante delegación española. ¿Quién la encabezaba? La familia real. Correcto. ¿Cómo se llama el portavoz demócrata en la Cámara de Representantes norteamericana? Gary Harno. No. No sé. No sé. James Bright. La política ha sido este año afectada por la economía. ¿Qué nombre tiene el barómetro de Wall Street? Nos referimos al índice que marca las subidas y las bajadas. Sí, un índice de 20 precios, el Dow Jones. El Dow Jones, correcto. ¿Qué país del Golfo Pérsico pidió el año pasado a los Estados Unidos protección para navegar por el área? Kuwait. Correcto. El año pasado hubo cambios en Túnez. El presidente Habib Bourguiba fue relevado por enfermedad. ¿Quién está en su lugar? Zaidín Ben Ali. Correcto. El Senado norteamericano debate estos días la ratificación del tratado INF sobre el desmantelamiento de misiles de alcance intermedio. En la madrugada del día 19 el Senado realizó la primera votación que fue rechazada o aprobada. ¿Aprobada? por mayoría, correcto. En Grasse, Francia, vive exiliado un expresidente de una isla francófona. Este personaje tiene cuentas pendientes en su país, que le juzgó y le acusó de fraude y malversación de fondos. ¿A quién nos referimos? Ah, sí, sí, a Jean-Claude Duvalier, el hijo de... Correcto. François Duvalier. Correcto. El año pasado se celebró un juicio que creó mucha expectación. El acusado resultó ser un ex-nazi, Klaus Barbie. ¿Dónde se celebró ese juicio? Sí, donde había cometido los delitos, en Lyon. Correcto. A principios del verano del 87, una huelga estatal en Perú obligó al presidente Alan García a sacar los tanques del ejército a la calle. ¿Quiénes convocaron las primeras huelgas de junio en Perú? Sí, la policía. Correcto. Se ha acusado al régimen de Teherán de usar misiles de fabricación china en la guerra del Golfo Pérsico. ¿Cuál es el nombre de este tipo de misiles? Gusano de seda, en inglés silkworm. Ni más ni menos, muy bien. En Filipinas hay dos bases norteamericanas que frecuentemente son el blanco de atentados terroristas. ¿Cómo se llaman esas dos bases militares de Estados Unidos? Ya empezamos. Clark es una. Sí. Bueno, no quiero ponerme nervioso, no me acuerdo de la otra. No lo hagas, tranquilo. Subic es la otra. Subic. Bueno. Subic Bay, además, ¿no? Muy bien. El pasado año, el entonces jefe del Pentágono norteamericano, Caspar Weinberger, dimitió de su puesto. ¿Quién ocupa ahora su lugar? Sí, era consejero de Seguridad Nacional, Frank Carlucci. Correcto. El 17 de abril asesinaron en Túnez al brazo derecho de Yasser Arafat, líder de la OLP. ¿Cuál era su nombre? Sí, bueno, no era su verdadero nombre, pero Abu Jihad. A eso nos referíamos, correcto. ¿Dónde se han estado entrevistando últimamente las delegaciones sandinista y de la contra? Sapoá. Últimamente. Últimamente. ¿En Estados Unidos? No. ¿Costa Rica? Tampoco. ¿Honduras? No. Nueva York. En Managua. En Managua. Recientemente la violencia volvió a irrumpir en la capital libanesa y especialmente en el sur de Beirut. Dos grupos se disputaban el control de este sector. Uno es el Amal, el otro... Sí, otro grupo todavía más fanático. Un grupo pro-iraní que se llama Partido de Dios, Hezbollah. Correcto. En Pakistán viven refugiados muchos rebeldes afganos. ¿Cómo se llama el presidente pakistaní? Zia ul Haq. Correcto. ¿Quién resultó vencedor en los últimos comicios presidenciales en Ecuador? Un socialdemócrata, Rodrigo Borja. Correcto. ¿Qué nombre se le da al palacio donde Francia alberga la sede del gobierno? Matignon. Correcto. Los independentistas... Realmente uno casi lamenta oír este sonido, que significa que los marcadores se han cruzado cuando alguien está haciendo una actuación tan brillante como Francisco. Ya les avisaba yo al principio, ha habido un par de fallos, pero realmente son más que justificables. Y además yo creo que son achacables a esos nervios de los que parece que no se puede despegar Francisco, que es de apariencia muy tranquila, pero me parece que la procesión va por dentro. Bueno, la tranquilidad yo creo que debe una vez más... hacer presa en ti, porque fíjate, Francisco, a dónde has llegado en esta prueba. 120.000 pesetas que descendían y 125.000 que ascendían. Las que ascendían han superado a las descendentes. Es decir, que vamos a recoger ese total también, a ponerlo aquí arriba, a ver qué cifra vemos, 479.000 pesetas. Está muy bien. Un aplauso para Francisco. Correcto, este es el tema de Francisco y lamentablemente esta va a ser la última noche, el último martes que podamos hacerle preguntas en torno a la política internacional en el último año, pero ha sido un placer durante estas 3 semanas poder compartir con él este tema que supongo habrá interesado a muchísimos de ustedes. Y ahora vamos a pasearnos por Barcelona, que como digo, cada día está más guapa. Barcelona es su ciudad y está ahí, en eso, en su ciudad. Y mucho nos tememos que, bueno, no nos lo tememos nada. Lo que puede ocurrir, en definitiva, es que en esta prueba superen el 500.000, lo cual les va a colocar en un punto magnífico para conseguir el 1.000.000, no poder volver el martes que viene, porque eso no será posible, pero tenemos una gran curiosidad por conocer la cantidad que son capaces de conseguir esta noche los concursantes. Adelante, Janine, ofrécele la bandejuela y los sobrezuelos a Francisco. ¿Otra vez el rojo? El rojo. De nuevo, pues bueno. Ha elegido el rojo durante 3 martes consecutivos y ahí vas a encontrar algo que está en Barcelona. Suerte. Vamos a ver, ¿qué te parece? Muy difícil. ¿Te parece muy difícil? Bueno, vamos a ver si no obstante, a pesar de esta dificultad que nos anuncia Francisco, son capaces, Margarita y Francisco Javier, de hacerle las preguntas oportunas a Francisco para que él, contestando nada más que sí, no y no lo sé, pueda orientarles lo suficiente a ellos como para que en cualquier momento, y eso sí antes de 2 minutos, puedan decir el nombre de esto que está en Barcelona y que a Francisco le parece difícil. Vamos a ver si es así. El gong marcará el inicio de los 2 minutos. ¿Es un monumento? Sí. ¿Es una estatua? No. ¿Es una figura geométrica? Sí. ¿Tiene forma de arco? No. ¿Tiene forma de letra? No. ¿Está en el casco antiguo? No. ¿Está en algún parque? No. ¿Está en la zona de Pedralbes? No. ¿Está en una calle? Sí. ¿Está en una avenida? No. ¿Está cerca de alguna estación? No. ¿La calle está en el ensanche? Sí. ¿Está cerca de algún mercado? Sí. ¿Está un minuto a la izquierda del ensanche? No. ¿Está cerca de algún banco? Sí. ¿Está por debajo de la diagonal? No. ¿Es conmemorativa de algún...? No. ¿Está en el Paseo de San Juan? Sí. ¿Es un obelisco? No. ¿Es un monumento dedicado a una persona en concreto? Medio minuto. Sí. ¿Es una figura de piedra en el suelo? Sí. ¿Esa persona tiene una casa hecha por Gaudí? No. 10 segundos. ¿Está al comienzo de una calle? No, no. ¿Está 5 segundos. ¿Está por debajo de travesera? Sí. 3. Atención. Ay, se agotaron los 2 minutos y creo que Francisco lo ha pasado bastante mal intentando comunicar a Margarita y a Francisco Javier algo que realmente tenía su dificultad, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque, bueno, Francisco, comunícales tú como quieras, incluso si conoces algún detalle de este monumento, puedes decírnoslo. Bueno, ¿sí? No, el detalle es que está cerca de mi casa, pero no sabía que era... ¿Se puede decir el... Se puede, ya puedes decir lo que quieras. La fuente de Hércules. Ni idea, ¿no? Yo tampoco. Ni idea. Sé dónde está ahora, sí sé dónde está, pero es que ni siquiera sé si está la estatua de Hércules. Está, claro. Está la estatua de Hércules. Bueno, pues es la fuente de Hércules. Da igual, ¿eh? Lo habéis hecho bien. Es que era muy difícil. Margarita ha preguntado si estaba cerca de un banco y es muy posible que sí, ¿verdad? Sí, está la caja porque está la casa de Elizalde. Que... Cualquier cosa hoy día está cerca de un banco. Sí, y de un mercado. Está en la confluencia de las calles Córcega, sí, Córcega y Paseo San Juan. Y Paseo de San Juan. Es una estatua, un monumento que muchísimos barceloneses habrán visto un montón de veces, pero en el cual no se acaba de reparar, porque si uno va en coche por la calle Córcega, pues lo bordea y no le prestas demasiada atención, y si subes por el Paseo de San Juan, pues casi tampoco. Y no es excesivamente grande, pero es un punto de Barcelona que yo creo que merece su atención y además ha sido restaurada recientemente, creo. Ha sido objeto de restauración, como tantas y tantas cosas de Barcelona, en esa campaña de poner guapa a la ciudad condal. Bueno, pues 50.000 pesetas que nos suben, pero no nos vamos a preocupar demasiado porque vais muy bien esta noche. Lo que sí vamos a hacer ahora, después de conocer que se trata de la Fuente de Hércules, de la calle Córcega con Paseo de San Juan en Barcelona, es invitarles a ustedes, los que no conocen este monumento porque viven fuera de Barcelona, e incluso a los muchísimos barceloneses que no han reparado en él, a conocerlo. Vamos a verlo a través de este vídeo. Estamos viviendo esta noche, queridos amigos del Tiempo es Oro, fuertes emociones porque nuestro concursante de Barcelona está rebasando todas las previsiones. Al margen de tener acumulados ya más de 2.200.000 pesetas, esta noche puede dar el auténtico bombazo. Ya veremos en qué quedan las cosas definitivamente. Por cierto, queríamos avisar a aquellos de nuestros espectadores que sabemos que están dudando entre si escribir o no escribir. Queríamos avisarles que estaríamos encantados de recibir su carta y de este modo poderles propiciar la venida hasta nuestro estudio y ganar muchísimo dinero. Ya saben que en este remozado Tiempo es Oro de estos últimos martes, las posibilidades económicas son muchísimas más. Anímense, escríbanos una carta al apartado de correos número 50 de Barcelona. En esa carta, si son tan amables, inclúyannos, por favor, su número de teléfono, su nombre, en fin, todos sus datos personales. No se olviden de una cosa, no se olviden de una fotografía actual y fidedigna. Y sobre todo, no se olviden tampoco de decirnos cuál es el tema que ustedes eligen para concursar, teniendo en cuenta pues que en los 60 programas, que me parece más o menos que llevamos emitidos del Tiempo es Oro, han aparecido muchísimos temas. Por favor, no repitan esos temas si ustedes son conscientes de ello y procuren elegir temas lo más original posible y que, por supuesto, no hayan aparecido todavía en el programa, ¿de acuerdo? Esperamos sus cartas en el apartado de correos número 50. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cuánto dinero lleva Francisco hasta el momento? Pues lleva ni más ni menos que 479.000 pesetas. Esta es la cantidad que lleva hasta el instante. Aunque esa cantidad ahora mismo va a cambiar de aspecto porque ha llegado el momento magnífico de hacerle una serie de preguntas que nosotros titulamos como Nuestros Temas. Nuestros temas, una posibilidad económica más para Francisco de Barcelona y una serie de preguntas que nos servirán a todos, absolutamente a todos, para refrescar la memoria en torno a muchísimos de esos temas que son nuestros. A punto de solfa, don Francisco. A punto. Primera pregunta. ¿Qué cuerdas dominaba Pablo de Sarasate? El violín. Correcto. ¿Qué religiosa por sus largas caminatas fue conocida como la monja andariega? Santa Teresa de Jesús. Correcto. ¿Qué preposición castellana está formada por una sola letra? A. Correcto. ¿En qué día de la semana tuvo lugar la última cena? El jueves. Correcto. ¿Qué famoso escritor ruso fue condenado a muerte e indultado pocos minutos antes de ser ejecutado? Dostoyevsky. Correcto. ¿Con qué nombre se conoce el sorteo extraordinario de la lotería que tiene lugar después de Navidad? El niño. Correcto. Cuando en Atenas son las 2, ¿qué hora es en Nueva York? Pues 7 horas menos, las 7 de la mañana. Correcto. ¿En la Olimpiada de qué año participaron por primera vez las mujeres? En 1900. En París, correcto. ¿Cuál es el nombre y el primer apellido del jefe de Mortadelo? No lo sé. Me he leído Mortadelo, pero no me acuerdo. El jefe se llama Filemón Pi. ¿Qué espectacular esquiador recibe el nombre de la bomba? No lo sé. ¿Killy? No. Alberto Tomba. Si fuera de vacaciones a la antigua Caledonia, ¿qué país visitaría? Bueno, Escocia, Gran Bretaña. Correcto. ¿En qué cuerpo puede encontrarse la curva de la felicidad? En un obeso. En un cuerpo humano. En cuerpo humano, sí. Correcto. ¿Qué religioso puso la primera piedra de la Universidad de Alcalá de Henares? El cardenal Cisneros. Correcto. ¿Qué dramaturgo español arrebató al público Con locura de amor? Locura de amor. Locura de amor. No sé. ¿Rafael de León? No. No. Tamayo y Baus. Manuel Tamayo y Baus. ¿Desde cuándo se concede el Premio Nobel de Ciencias Económicas? Del 69. Correcto. Si entra en la cueva de los murciélagos, ¿en qué provincia está? ¿Toledo? No. No lo sé. ¿Asturias? Tampoco. ¿Orense? No, está en la provincia de Granada. ¿Cuál es la relación de tamaño de la Antártica con el continente africano? La Antártida tiene 13 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y el continente africano? ¿De 1 a 2? Pues bueno, podemos darlo por correcto. Muy bien. ¿Quién era el amante de Ana Karenina? El coronel conde Bronsky. Correcto. ¿Quién encabezaba la marcha sobre Roma que tuvo lugar el 29 de octubre de 1922? Benito Mussolini. Correcto. ¿Qué poeta estaba convencido de que volverían las oscuras golondrinas? Gustavo Adolfo Bécquer. Correcto. ¿Cuál era el lenguaje propio de la región histórica de Occitania? La Languedoc. Correcto. ¿Qué clase de queso ponen los italianos en sus típicas pizzas? Mozzarella. Correcto. ¿Cuál es la unidad monetaria del zaire? El zaire. Correcto. ¿Cuántos duros hay en 1015 pesetas? 1015 entre 5. ¿Cuántos duros son? 203. Ahí lo dijiste tarde, pero era eso. ¿En qué cabo se encuentra el Centro Espacial John Fitzgerald Kennedy? Cañaveral. Correcto. Florida. ¿Qué marino y explorador descubrió que Groenlandia era una isla? ¿Leif Ericus? No. ¿Vitus Bering? Tampoco. ¿Piri? No. Bueno, coincidió el sonido con tu respuesta y era eso, Piri, Edwin Piri. ¿Quién vive en el palacio conocido como Mikado? Sí, el emperador del Japón. Que por extensión también se le da al emperador, ese nombre. Correcto. Sí. ¿Cómo se llamó la película en que Trevor Howard y Cecilia Johnson se conocen en una estación de ferrocarril? No lo sé. Uf, ni idea. ¿No te gusta el cine? No, sí me gusta mucho, sí. Trevor Howard acaba de morir, pero no lo sé. La película es Breve Encuentro. ¿Cuál es la posible máxima duración de un eclipse solar? ¿Una hora? No. 24 horas. Tampoco. ¿12 horas? No. 36. Mucho menos. ¿3 horas? Tampoco. ¿6? 7 minutos 40 segundos. ¿De qué provincia es originario el Resolí? Es un licor. Es un licor. Es un licor. ¿De qué provincia? ¿Mallorca? No. Andalucía, no. No. Canarias. Tampoco. De la magnífica provincia de Cuenca. ¿Quién hizo los decorados con que se estrenó el ballet El sombrero de tres picos de Manuel de Falla? Pablo Picasso. Correcto. ¿Qué río ha excavado el Gran Cañón del Colorado? Es del mismo nombre, el Colorado. Correcto. Proposición de los chiitas. ¿Qué nombre reciben los ortodoxos islámicos? Sunitas. Correcto. ¿En qué comunidad autónoma se come el pote? Galicia. Correcto. ¿De qué baile brasileño son pasos, va y viene, el balao y la corta chaca? ¿La samba? Correcto. ¿Cuál es la capital del país de Gales? Cardiff. Correcto. ¿Qué dos letras son el distintivo de los coches de Liechtenstein? LC. ¿LC? ¿Perdón? ¿LCH? No. Algo así. C. No. ¿LC? No. ¿LI? No. ¿CH? No. FL. FL. Me has dicho al revés. ¿Cuál era para los romanos el estilo? ¿Qué era? Sí, para escribir, un punzón. Muy bien. ¿De qué filósofo eran partidarios los peripatéticos? Aristóteles. Correcto. ¿En qué provincia española puede ser bien recibido si llega a la localidad de Bienvenida? Podría decir, pero no lo sé. Sí, hombre. No sé, Toledo, Guadalajara... Vete diciendo. Cuenca, Segovia, Soria... Badajoz. ¿Qué elemento químico era conocido en la antigüedad como el aire vital? El oxígeno. Correcto. ¿Cuál es el alimento preferido del gusano de seda? Los capullos de la morera. Correcto. Si el perro ladra, ¿qué hace el cuervo? Grazna. Correcto. ¿Qué le pasa al gallo que no canta? Se queda sin plumas. No, es un refrán. Gallo que no canta... Gallo que no canta... Esperaremos algo. Algo tiene en la garganta. ¿A quién dedicó la escritora Patricia Highsmith su libro La celda de cristal? Supongo que a Daniel Highsmith. No. ¿Humphrey Bogart? Tampoco. Algo más consuetudinario. Algo más consuetudinario. A su marido. A su gato Spider. Ah. ¿Qué tres actores fueron el bueno, el feo y el malo? Sí, sí. Uno es Clint Eastwood. Sí. Lee Van Cleef. Sí. ¿Y el último? Bud Spencer. Tampoco. Ay, faltó Eli Wallach. Eli Wallach. Sí. Bueno. Se agotó el tiempo, pero yo creo que Francisco nos ha dado ocasión realmente de pasar un rato entretenido, porque además de contestar con absoluta corrección a la mayoría de preguntas que le hemos formulado, nos ha dado oportunidad pues de comentar cositas también, porque cuando él no sabe algo, pues sencillamente espera que suene el gong y hemos aprovechado para comentar cosas. Magnífico. Tienes 200.000 pesetas en un lado y 200.000 en otro. Eso quiere decir que tienes 400.000. Eso quiere decir que esas 400.000 pesetas van a subir aquí arriba para ofrecernos un magnífico total. Vamos a ver cuál es. 879.000 pesetas. Un aplauso para don Francisco de Barcelona. Ahora sí que Francisco, supongo yo, que está contento, satisfecho y feliz del curso de este programa, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Correcto? Correcto. Y un juego favorito de Francisco, porque nos lo ha confesado antes de entrar en el estudio, es este que ahora le vamos a proponer. ¿De quién hablamos? Y es muy posible que el millón de pesetas sea rebasado precisamente en esta prueba. Ya saben que se trata simplemente de identificar a alguien, a un personaje histórico, actual, pero en cualquier caso conocido, muy famoso, relevante en definitiva. Una serie de datos que tienen un precio, son 10.000 pesetas por dato, y partiremos de 150.000. De modo que Francisco, Javier y Margarita, atención, porque la emoción está servida. ¿El millón será rebasado ahora o será rebasado después? Lo vamos a comprobar inmediatamente, vamos a ello. Atención, Margarita. Primer dato. A los 14 años se quedó huérfana de padre. Ahí está Francisco devanándose los sesos. Dato número 2. También a esa edad, a los 14 años, empezó a trabajar como modelo de sombreros. Coco Chanel. Francisco Javier. Nunca quiso casarse. Francisco, su vida privada ha sido un misterio durante años. Oh. En efecto, señoras y señores, con esa expresividad Francisco ha identificado a nuestro personaje, que ya ha quedado claro que se trataba de una dama. Pues muy bien, son 120.000 pesetas las que han quedado de la resta de las 150.000 y son 120.000 pesetas naturalmente las que van a subir al marcador para obtener una cantidad, veamos cuál es, 999.000 pesetas. Por poco el millón de pesetas. Yo creo que lo van a conseguir esta noche, ¿verdad? Bueno, pues un aplauso para los tres. Y como se trata de jugar hasta el final con todos ustedes, les vamos a dar los datos que todavía nos quedan. Habíamos dicho que su vida privada había sido un misterio durante muchos años. Diremos que se retiró de su actividad profesional a los 35 años y como dato número 6 se llamaba Gustafsson antes de cambiar su apellido por otro más comercial. Dato número 7, Ana Karenina, Matajari y la reina Cristina de Suecia tuvieron algo en común con ella. Dato número 8, siendo Ninochka se rió mucho. Mucho, muchísimo. Dato número 9, fue una dama con camelias. Dato número 10, en su última película tuvo dos caras. Dato número 11, ha sido una actriz divina. Y dato número 12, era una sueca con mucho garbo. Está más que claro, ¿verdad? Estoy seguro de que todos ustedes han dado con el personaje. Francisco lo hizo después de ofrecerle el dato número 4 de esa forma tan graciosa que vamos a recordar ahora mismo, eso sí, oyéndole pronunciar el nombre del personaje en cuestión. Su vida privada ha sido un misterio durante años. Oh, Greta Garbo. Se trataba, en efecto, de ella. Señoras y señores, Greta Garbo, la divina Greta Garbo. Nunca nos habíamos encontrado en esta tesitura. Realmente la cifra que han obtenido nuestros concursantes hasta el momento es algo más que graciosa. Si que falten 1.000 pesetas para el millón puede resultar gracioso. Tienen 999.000 pesetas y por 1.000 pesetas no han llegado al millón de pesetas. Bueno, esto va a ser solucionado inmediatamente porque, señores, estamos en el momento mágico de las superpreguntas. Las superpreguntas ya saben ustedes que en los últimos martes ya no son 3, son 5. Y también saben algo más, que han cambiado su valor. De 100.000 pesetas cada una han pasado a valores variables. Se lo vamos a explicar una vez más para que de este modo puedan ustedes recoger la emoción y echarla de lleno en estos minutos que van a venir inmediatamente. La primera respuesta correcta tiene un valor de 100.000 pesetas y 2 minutos de bonificación. La segunda tiene un valor de 150.000 y de 1 minuto y medio de bonificación. La tercera respuesta correcta, 200.000 pesetas. Van subiendo los valores del dinero y 1 minuto. La cuarta, 250.000 pesetas y 30 segundos. Y por fin la quinta tiene un valor de 300.000 pesetas. Ahí ya no hace falta ninguna bonificación de tiempo. Es decir, que sumando todas las cantidades obtenemos 1 millón de pesetas. Si todo es propicio a nuestros concursantes de Barcelona, saldrán esta noche con un balance de 1.999.000 pesetas en el día de hoy, más los 2 millones y pico que tienen acumulados y esperando en la alcancía del programa para sumarla a la cifra que obtengan esta noche. Bueno, una vez dicho todo esto, creo que ha llegado el momento de formular las preguntas y recogerlas, como siempre, del sobre que nos ofrece la ubérrima Janine. Muchas gracias. De nada. Aquí está el pequeño misterio que puede suponer 1.000.000 de pesetas a los concursantes. Hasta luego. Hasta luego. Las iremos formulando una a una. En el momento en que hayamos oído la primera respuesta, detendremos el cronómetro, claro que sí, y leeremos la siguiente. La primera va a ser esta. Atención. Rubens, durante el viaje que hizo a España en 1628, conoció a un pintor, en la biografía del cual podemos leer que en 1630 se trasladó a Nápoles y visitó a otro artista compatriota suyo. La pregunta es, ¿en qué año nació este artista que residía en Nápoles? Repetimos la pregunta. Rubens, durante el viaje que hizo a España en 1628, conoció a un pintor, en la biografía del cual podemos leer que en 1630 se trasladó a Nápoles y visitó a otro artista compatriota suyo. ¿En qué año nació este artista que residía en Nápoles? Pues atención, empezamos con el cronómetro. ¡Tiempo! Es el mismo, porque vamos a perder el tiempo, ¿no? ¿Velázquez? Sí. No. Queremos simplemente un año. El año en que nació un artista residente de Nápoles. ¿De acuerdo? De acuerdo, bueno. Es José de Ribera el Españoleto en 1591 en Játiva. ¡Correcto! Atención, detenemos el cronómetro y no solamente lo detenemos, sino que le añadimos los 2 minutos de bonificación. Ahí lo ven ustedes, son 4 minutos 23 segundos los que tienen ahora. Es en efecto 1591 y la explicación que nos ha dado Francisco es más que correcta. Ribera fue visitado por Velázquez. Muy bien, pues atención, ya han rebasado el 1.000.000 de pesetas. Rebasado ese 1.000.000 de pesetas, con la alegría que eso puede producir a nuestros concursantes, no hay posibilidad de vuelta el martes que viene. Pero bueno, tampoco les va a hacer falta porque creo que tal y como van las cosas puede ser esta noche algo de ensueño. Tenemos los minutos contabilizados, la cantidad también, pues vamos a formular la segunda pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Janine entrega a los concursantes su copia y esta es la pregunta. Atención. 5 años antes del nacimiento de José Ribera el Españoleto, otro célebre artista que vivía en España pinta el que sería un conocido cuadro. Este pintor fue discípulo de uno de los maestros de la escuela veneciana. ¿De dónde era oriundo este maestro de la escuela veneciana? Repetimos la segunda superpregunta. 5 años antes del nacimiento de José Ribera el Españoleto, otro célebre artista que vivía en España pinta el que sería un conocido cuadro. Este pintor fue discípulo de uno de los maestros de la escuela veneciana. ¿De dónde era oriundo este maestro de la escuela veneciana? Esta es la pregunta. 4 minutos 23 segundos. ¡Tiempo! Nunca habíamos tenido tanto tiempo. 5 años antes del nacimiento de José Ribera, por 1586... 1680. ¿De dónde era oriundo cierto maestro de la escuela veneciana? 1586. Déjame, es que... 4 minutos. Tienen más tiempo que al principio. Otro célebre que vive en España está. Cinco años antes del nacimiento de José Ribera el Español. ¿Quién? Es el Greco el que vivía en España. Sí, sí. Yo voy formulando la pregunta. Bueno, ya está. ¿Es el Condorgaz el cuadro? Bueno, a lo mejor no me da tiempo ni a recordarla. 3 minutos, 3 segundos. Decíamos que 5 años, Tiziano, años antes del nacimiento del Españoleto, otro célebre artista que vivía en España pinta el que sería un conocido cuadro. Este pintor fue conocido, fue discípulo, mejor dicho, fue discípulo de uno de los maestros de la escuela veneciana. Lo que queremos saber es de dónde era oriundo ese maestro de la escuela veneciana. Aquí han ido barajando nombres nuestros amigos. 2 minutos 37 segundos. ¿Cómo vamos con Tintoretto? Es Tiziano porque está nacido y muerto en Venecia, macho, ni hablar. Tiziano, nacido y muerto en Venecia, Tintoretto no creo. Pensamos que... 2 minutos 22 segundos. Los tres patitos. Mucho tiempo todavía. Tiziano Veneziano llevado en España, Tiziano pintor italiano. Murió en Venecia, ¿eh? No os precipitéis, 2 minutos 10. Lleváis mucho tiempo. Pieve di Cadore. Murió en Venecia. Sí. ¿Dónde nació un cierto maestro? ¿De dónde es el tío? ¿Es de Pieve di Cadore? No, ¿de dónde oriundo este maestro de la escuela veneciana? Pieve di Cadore. 1 minuto 54 o 53. No sea de alguna mierda de... Me gusta nada mirar un momento, si está ahí. Pero está aquí, está aquí. Sí, ya lo he visto que es Pieve di Cadore, pero espérate, te digo. No sea que sea una región italiana. No sea que sea... Hombre, Paco, por Dios. 1 minuto 40. Vamos, aquí no está. Pieve di Cadore, tú tenlo ahí, yo miraré. Lo vamos a perder por el otro. Que no, Paco, no me... 1 minuto y medio. Un minuto 15, 1 minuto 14. Sí, lo sé, que es que... 1 minuto 10. Bien, pues largadlo, pero ya está, si quieres, ¿va? Sí, está bien, si quieres, sí. 1 minuto... ¿Qué? ¿Sí? Pieve di Cadore. Correcto, muy bien, atención, detenemos el tiempo y le añadimos la porción correspondiente, que es 1 minuto y medio más. 2 minutos 27 segundos tienen hasta el momento. Bueno, tranquilos, parece ser que Pieve di Cadore era una consulta que tenían que confirmar, pero al final ha estado muy bien que lo hayan dicho, porque Tiziano, se trataba de Tiziano, ¿verdad que sí? Que tuvo por discípulo al Greco. Sí, claro, al Greco, pero... Al Greco, muy bien. Nació ahí, en Pieve di Cadore. Correcto, pues vamos a por la tercera super pregunta. 150.000 pesetas más, 1 minuto y medio, y vamos a ver si consiguen 200.000 pesetas más y 1 minuto. Atención, Janine entrega la copia y vamos a leer la tercera, ¿ya está? En 1594 muere en Venecia otro de los discípulos de Tiziano, que había escrito en las paredes de su estudio a modo de credo artístico: el color del Tiziano y el dibujo de... ¿Quién era su ideal de dibujante, pues? Repetimos la tercera superpregunta. En 1594 muere en Venecia otro de los discípulos de Tiziano, que había escrito en las paredes de su estudio a modo de credo artístico lo siguiente: el color del Tiziano y el dibujo de... Lo que queremos saber es quién era su ideal de dibujante. Atención, 2 minutos 27 segundos. ¡Tiempo! Espérate, vamos a buscar verones, tranquilo. Otro de los discípulos de Tiziano murió en Venecia en 1594 y escribió algo en las paredes de su estudio, algo que hablaba de sus preferencias, y precisamente queremos saber cuál era su dibujante favorito. Tintoretto es el que muere. Vale. Tintoretto, 1594. Bien. 1 minuto 56. Tiempo, claro, se va reduciendo y el dinero va aumentando. 1 minuto 47. ¿Quién era su ideal de dibujante? Tintoretto, es Tintoretto. 1 minuto 40. Mira, a ver en otro sitio. Déjame, yo mismo. El Tintoretto, a ver qué dice. Sí. 1 minuto 25. Miguel Ángel, mira, la respuesta es Miguel Ángel, seguro. Ven aquí, ven. 1 minuto 17. dice. El color de Tiziano y el dibujo de Miguel Ángel. Vale. Miguel Ángel. Correcto. Atención, detenemos el tiempo y no solamente eso, sino que le añadimos 1 minuto, 2, 12. Tenemos 2 minutos 12. Tienen ahora. Y 200.000 pesetas más. Oye, felicidades, de verdad. Tranquilos, muchísimas felicidades, porque hasta el momento nos van dando respuesta a todas, absolutamente todas las preguntas. Se trataba, en efecto, del Tintoretto, suponemos que ustedes lo van oyendo, y el ideal del Tintoretto era Miguel Ángel, era su dibujante favorito. Muy bien, vamos a por la cuarta. ¿Estáis preparados para la cuarta? Sí, sí, sí. Sí. Ya para los nervios no... Da igual. Bueno, vamos a por la cuarta. Es esta. Ahí están las copias y esta es la pregunta. Heinrich Koch, en su biografía de Miguel Ángel, escribe que este artista asistió en 1500 a un curso de matemáticas y astronomía impartido por un personaje que entre 1491 y 1495 estudió en una universidad. Lo que queremos saber es cuál era esa universidad. La repetimos. Heinrich Koch, en su biografía de Miguel Ángel, escribe que este artista asistió en 1500 a un curso de matemáticas y astronomía impartido por un personaje que entre 1491 y 1495 estudió en una universidad. ¿Cuál era esta universidad? Esta es la pregunta. 2 minutos 12. ¡Tiempo! ¿Es de Henry Koch? Sí, sí, ya la tengo. El nombre de una universidad. Cuando digas el personaje me voy a la... Sí, aquí está. Y 250.000 pesetas más... En este concurso de matemáticas astronómicas por Copérnico. Copérnico era polaco, ¿eh? Acuérdate. Bueno. Busca Copérnico, María. En la otra. ¿En la que... ¿Dónde la has buscado tú, Paco? ¿Copérnico? Copérnico, sí. ¿En la Carrocho? ¿Qué universidad? ¿En la Carrocho, Paco? Sí. Bueno, pues ahí. Entre 1491 y 1495, un cierto personaje... estudió en una cierta universidad. Para. Ya lo digo, Cracovia. Di Francisco Cracovia. Calla. Es 1 minuto 26. Calla, Cracovia, seguro. 1 minuto 24. Estudió en 1491-95. 1 minuto 20. En Cracovia. Bien, sí. Nicolás Copérnico. En Cracovia, la universidad. En Cracovia. ¡Cracovia, correcto! Esa es la universidad y Nicolás Copérnico era el personaje. Muy bien, hemos añadido los 30 segundos de rigor y 250.000 pesetas más. Realmente van camino de conseguir el 1.000.000 de pesetas correspondiente a las 5 superpreguntas. ¿Cómo están los ánimos? Muy bien. Fantástico. ¿Están bien, verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver si ya con el tiempo que queda, que es este, 1 minuto 44 segundos, son capaces de resolver la siguiente respuesta, la siguiente pregunta, y ganar 300.000 pesetas más y de este modo conseguir 1.000.000 de pesetas. Es decir, que conseguirían 1.999.000 en la noche de hoy. Atención, ¿tienen las copias ya, Janine? Sí, ahora mismo. Ahí están. Quinta superpregunta. Miguel Ángel murió en Roma en 1564. 5 años más tarde fallecía también un pintor flamenco que tuvo 2 hijos que siguieron la carrera artística de su padre. ¿Cómo se llamaban los 2 hijos de este pintor? Repetimos la quinta y última superpregunta. Miguel Ángel murió en Roma en 1564. 5 años más tarde fallecía también un pintor flamenco que tuvo 2 hijos que siguieron la carrera artística de su padre. ¿Cómo se llamaban los 2 hijos de este pintor? Esta es la pregunta. 1 minuto 44 segundos. ¡Tiempo! Miguel Ángel otra vez. Adelante. Si sale algo, espérate. En 1569. Queremos el nombre de 2 hijos. Ahí tiene que ser ahí, ¿eh? De un pintor. A ver, ¿qué? ¿Paco? En 1569. No, aquí no está. Espera. Cuidado que puede venir. Espérate. Va, aquí. Míralo. Paco, no 1 minuto 13, 12. Tenéis mucho tiempo. 1 minuto 9. Es él, ¿no? Briegel, ¿no? Sí. A ver, deletrea. BR, ¿no? BRUEGHEL. BRUEGHEL. Bruegel, con H intercalado. Sí, vale. 52 segundos. ¿Quieres calmarte, eh? Tranquilo. Sí. Cálmate. No cunda el pánico. Tranquilo. Cálmate. Creo que no. Mira, más cálmate. Venga, ya lo sabemos, tranqui. 39, 38. Sí, no, mira, aquí. Queda más de medio minuto. Aquí. Aquí. Pieter 2 y Jan. ¿Eh? Medio minuto. No, mira, Jan. Pintor flamenco, segundo hijo de Peter Bruegel el Viejo. Muy bien. 24, 23. Peter 2 y Jan. Muy bien. 20 segundos. Peter 2 y Jan. ¿Has dicho? Peter 2 y Jan. Claro. ¡Correcto! ¡Muy bien! Yo creo que se merecen un aplauso extraordinario y se lo vamos a brindar. Han dado respuesta a las 5 superpreguntas. Magnífico. Hoy no va a hacer falta hacer ninguna comprobación porque todo lo han comprobado ellos por nosotros y ustedes creo que han podido seguir perfectamente el deambular de nuestros amigos por los libros. Bueno, ¿os parece bien que vayamos a hacer un recuento? Sí, sí, vamos a hacer un recuento porque yo creo que hoy es un día extraordinario. A ver cómo están los semblantes. Sí, bien, bien. Francisco está bien, está fantástico. Vamos a ver, Margarita, ¿qué tal? Bien. Muy bien. ¿Y don Francisco Javier? ¿Se puede estar mejor? ¿Se puede estar mejor? Pues no lo sé. Supongo que es difícil porque me parece, y ahora mismo lo vamos a comprobar, que han batido récords esta noche. Don Francisco, Margarita, don Francisco Javier, 1.999.000 pesetas en la noche de hoy. Han faltado 1.000 pesetillas para los 2 millones en una noche. ¡Un aplauso! ¡Claro que sí! Son realmente recuentos de infarto. Porque ahora hemos de añadir a estos casi 2 millones prácticamente. Qué pena que por 1.000 pesetas no hayan sido, sí. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a añadirle lo que había anteriormente, que eran 2 millones y pico, no recuerdo. Una cosilla. Un pico bien hermoso. Pues ahí está el total. Que lo diga alguien de vosotros porque... Lo diga Margarita. A ver, Margarita, por favor. Margarita, dilo, que está allí. Está llena la voz. Dilo bien. 4.257.200. Lo ha dicho perfectamente. Son 4.257.200 pesetas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un aplauso porque han batido récords. Han batido récords de cantidades, por supuesto, y además han hecho las 5 superpreguntas, cosa por la cual nos felicitamos todos y les felicitamos a ellos. Gracias. Queridos amigos de Barcelona, ha sido un honor teneros aquí en este espacio y ha sido un placer jugar con vosotros. Ha sido un auténtico placer el poder formular preguntas casi con la seguridad de que iban a encontrar una respuesta exacta. Esto para un conductor de programa es un placer que, bueno, lo confieso y no me da ninguna vergüenza. Muy bien. Gracias. Margarita, muchísimo gusto. Don Francisco Javier, recuerdos a Zaragoza, que siga usted con sus gestiones de la medicina. Don Francisco, en fin, ¿qué te voy a decir a ti que no te haya dicho ya? De modo que con la felicitación a nuestros amigos, esperamos que ustedes, si se lo han pasado bien con nosotros, vuelvan el próximo programa porque les estaremos esperando con unos nuevos concursantes, esperando que emulen la gesta de nuestros amigos catalanes. Hasta entonces, buenas noches y recuerden que el tiempo es oro. Un aplauso final para ellos que sirva de despedida.